¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludamos Pedro Ultreras y Patricia Yaniot desde Tijuana, muy cerca del llamado muro fronterizo, de esa cerca que construyeron a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y que cada vez presenta más alambres de púas y más barreras para evitar lo que el gobierno de Donald Trump llama una supuesta invasión de la caravana de centroamericanos que ha llegado poco a poco a esta ciudad, a Tijuana. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar uno de los albergues que dispuso el gobierno local en un polideportivo, la unidad deportiva Benito Juárez, donde hay un poco más de 2,000 centroamericanos en condiciones muy precarias, hacinados. Realmente allí no tienen suficiente servicio, suficiente atención, porque esta llegada de estos grupos, Pedro, agarró a las autoridades fuera de base, no tan preparados, porque tenían previsto repartirlos en varios albergues, en varios refugios, pero ellos prefirieron estar todos juntos. Y bueno, hay alternativas que se están conversando, están esperando que lleguen los demás integrantes de otros grupos de la caravana para decidir cuál es el próximo paso. Se está contemplando no solamente que acepten puestos de trabajo que ya el gobierno mexicano les está ofreciendo para que se queden aquí, también algunos han solicitado refugio formalmente, asilo en México. Se han recibido más de 3,000 solicitudes para quedarse aquí en México, y también hay otras gestiones que se están realizando para que países como Canadá les ofrezca 5,000 visas, países en la España, Unión Europea, aparentemente Rusia también se está hablando de eso. Exactamente, o sea que se están manejando diferentes opciones ante, bueno, el rechazo y esta política antiinmigrante que viven todos los días de cara a Estados Unidos. Pero Pedro Ultreras ha hecho un trabajo realmente maravilloso, un periodismo de primera al hacer un recorrido ya de un mes con los integrantes de esta caravana que han partido desde San Pedro Sula en Honduras el 15, creo, el día 13 de octubre salió de ahí. Y tú te uniste apenas unos días después, un par de días, y nos ha seguido día a día y nos ha enviado unos reportajes, unas historias realmente que transmiten el sentimiento de los miembros de la caravana, el cansancio, el dolor y los sueños de llegar a este país, bueno, a Tijuana primero y eventualmente a Estados Unidos. Hoy llegaste, Pedro, con la caravana, de este recorrido larguísimo, y bueno, se encuentran estos centroamericanos con un sentimiento de rechazo por parte de la población, porque hay otros que realmente los han acogido, les llevan comida, les llevan regalos. ¿Cuál ha sido el sentimiento que tú has observado en este primer día en Tijuana? Mira, Patricia, hay una desinformación muy grande con relación a la caravana. Y lo digo porque he venido, como tú mencionaste, por un mes viajando con la caravana. Vengo viviendo con ellos. He estado arriba de las rastras de los camiones de carga, de los trailers. He caminado por horas con ellos, kilómetros tras kilómetros. Entonces, conozco mucho de la esencia de estos migrantes y lo que vienen viviendo. Y existe mucha desinformación. ¿Cómo están ellos ahorita acá? Están con mucho miedo por las amenazas que han enfrentado aquí, por el rechazo, por los gritos. Te puedo decir que desde que entraron a México recibieron mucho apoyo y siguen recibiendo mucho apoyo por el pueblo mexicano. Pero sí, ya de Guadalajara para acá empecé a notar muestras de rechazo, de desprecio de cierta parte de la población, no todos. Yo creo que una de las cosas más maravillosas de esta caravana es que saca la parte más hermosa del ser humano. Y lo he visto, la bondad, lo he visto. Tristemente, en esta recta final de la caravana también empecé a ver esa parte negativa del ser humano que está sacando un rechazo por una desinformación muy grande. Muchas personas me dicen, no, es que ustedes de Univision no están diciendo la verdad, y yo discuto un poco con ellos en redes sociales. Digo, es que decimos la verdad que estamos viendo. Es que de repente están empezando a subir fotografías que no pertenecen a la caravana. A otras caravanas o a otros países. Fotografías, por ejemplo, que empezaron a surgir inicialmente. Es que cuando entraron a Chiapas, golpearon a un policía y sale una fotografía todo ensangrentado. Y luego sale que ese policía, esa fotografía es real, que ocurrió en Michoacán hace 2 o 3 años. Muchas cosas como se dicen. No, pero es que no dices que son marihuana. Es que sí vienen también. Es un éxodo masivo, es una crisis humanitaria que trae más de 5,000, 7,000 personas. Y ahí vienen de todo. Me ha tocado ver algunas de estas malas personas, personas que incluso que han estado mañoseando, como se diría coloquialmente, a niñas, y nos lo han dicho las madres, acosando sexualmente de una manera más correcta, pero
son muy mínimas las personas. La gran mayoría de estas personas vienen con una intención de desesperación sana. Lo que quieren ellos es una oportunidad de trabajar, de vivir, de poder darle un futuro diferente a sus hijos. Esa es la realidad. De que vienen personas malas, por supuesto, pero no se puede generalizar o catalogar a todas las personas de la caravana por los actos malos de muy pocos que vienen integrados acá. Hoy el alcalde de la ciudad de Tijuana tuvo que ofrecer aclaraciones después de dar una entrevista y calificarlos de drogadictos, de marihuaneros, incluso dejó entrever que los derechos humanos no eran para todos los que integraban la caravana. Pero aquí ya el gobierno ha dicho que habrá tolerancia cero, que quien viole la ley, quien infrinja las normas de la ciudad va a ser arrestado y deportado. Y le pregunté al secretario de Desarrollo Social cuántos arrestos, ¿no?, han realizado en los últimos dos días en una caravana de más de 2.000 personas. Me dijo cinco personas que habían estado traficando con droga o consumiendo droga. Y bueno, y habló de estos desmanes que incluso ocurrieron a nuestras espaldas, aquí cerca de esta barda fronteriza, porque hay personas avivadas por otros grupos, claro, de interés que los están provocando, y por supuesto ellos están aquí, la gran mayoría, como tú dices, en plan de paz, simplemente quieren ver si pueden tramitar su solicitud de asilo. Me decías que la caravana en este momento está desintegrada en varios grupos, no porque ya no existe la caravana o porque no existe el deseo de avanzar hacia Tijuana, sino porque vienen por diferentes rutas. Así es, y hay una, se le conoce ya por las caravanas, la 1, la 2, la 3 o la 4, porque son cuatro las que salieron ya la última con salvadoreños. La principal caravana, la que inició en San Pedro Sula el día 13 de octubre, que es la que he venido yo acompañando. Esta caravana se empezó a desintegrar en Ciudad de México. Duraron cerca de una semana y un grupo como de 600, 700 desesperados, porque ya tenían muchos días esperando quizás una resolución del gobierno a ver si les daba una visa humanitaria para transitar el resto del país sin ningún problema. Quizás se podía lograr algún tipo de acuerdo de refugio para todos los que se quieran, quisieran quedar en su momento y tener un trabajo inmediatamente. Muchos se desesperaron y no quisieron esperar un día más, y se adelantó un grupo como de 700. Ese grupo venía uno o dos días adelante de nosotros. Ya viene el resto de la caravana. Cuando salimos de Ciudad de México salieron igual 5.000 personas en el grueso de la caravana, y ya se había desprendido ese grupo pequeño. En Guadalajara vino el desgranamiento más grande que ha sufrido la caravana, cuando se les ofrecieron autobuses y a medianoche, se dice que no, en la mañana cuando la gente se levanta, los empiezan a subir a los autobuses y nada más los sacan 30 kilómetros, que vienen siendo unas 17, 18 millas fuera de la ciudad. En otras palabras, no los querían en la ciudad, les dijeron, les habían prometido traerlos hasta Nayarit, 100 millas más adelante. Los dejan a mitad de la carretera. No, ni a la mitad, los dejaron apenas salir los límites. Ahí la gente se desesperó, muchos no se querían bajar de los autobuses porque decían, nos vamos a quedar hasta que nos lleven. Así pasó todo el día, muchos sí se empezaron a mover, de ahí vieron ya pequeños grupos. Desde entonces estamos viendo ya pequeños grupos de 10, 12 buses o autobuses con gente, 15 o 20 a lo largo de 13 estados. Entonces todavía en este momento deben venir grupos de autobuses de la caravana principal a 500, 600 millas de distancia, mientras otros vienen a la mitad. Entonces está muy, muy dispersa completamente. Aquí las autoridades, por supuesto, a esos otros miembros de la caravana que vienen en esos autobuses a los que hace referencia Pedro, y para eso están acondicionando nuevos albergues, nuevos refugios, pero dicen, no tenemos los recursos, tenemos comida, tenemos productos de aseo personal para una semana, así que estamos coordinando con el gobierno federal para que nos ayuden, porque pues esto en números se nos puede casi que triplicar. Ahora hay 2.000, ya habían en la ciudad por lo menos 2.800 que llegaron hace meses y que comenzaron a tramitar sus solicitudes de asilo, pero están pidiendo que el gobierno federal, incluso que otros países, que los embajadores de los países centroamericanos, ¿no?, que hacen parte de la caravana, pues se hagan presente y colaboren para que esta ciudad no... El gobierno federal no ha hecho nada. Cruzaron la frontera sur
hasta aquí no nos han colaborado y no han resuelto esa situación. ¿Es cierto eso, Pedro? Y esa es una de las cosas que yo más he discutido con las personas en redes sociales cuando me dicen, no, es que, ¿cómo es posible que el gobierno de México esté ayudando a la gente de la caravana y las víctimas del huracán Huila en Nayarit estén completamente desprotegidas, que no les han dado apoyo? Pero es que la verdad, el gobierno federal no le ha dado ningún tipo de apoyo a la caravana y nos lo han venido diciendo los coordinadores de la caravana y los mismos integrantes. O sea, a estas personas es así como ese alegato que existe que la caravana es patrocinada. O sea, yo me he cansado de decirle a las personas, bueno, si los patrocinaron, ¿por qué carajos vienen caminando 80 kilómetros por día? ¿Por qué vienen con los pies sangrados, muriéndose de hambre, durmiendo en la calle? El gobierno de México federal en realidad no ha hecho nada. Me ha tocado a mí personalmente a lo largo de todo el territorio mexicano ver que son los municipios. Principalmente claro. Son los municipios que han estado ayudando, los gobiernos locales, más incluso que los gobiernos estatales. Sin embargo, Patricia, la ayuda más grande que le está dando la gente a la caravana es la sociedad civil. Esas personas que he visto en Oaxaca, en Chiapas, gente humilde que no tiene quizás nada y se están quitando el bocado de la boca para salir a ofrecerles porque dicen, cuando menos nosotros tenemos casa, ellos ya ni casa tienen. La gente, Patricia, no quiere entender que esta es una crisis humanitaria, es un éxodo masivo de personas huyendo de su país. Por las razones dicen que fue por cuestiones políticas, lo que yo sí sé es que al final de cuentas muchas personas se unieron a la caravana por desesperación a la situación que viene en su país. Quizás los 200 o 300 que iniciaron tenían una o alguien los movilizó por intenciones políticas, pero me lo han dicho el resto de las personas. Yo cuando me di cuenta por la televisión, me salí de mi departamento y ahí voy, hay departamento, la región donde viven como los municipios. Estamos tan desesperados, tenemos tanto miedo, no tenemos trabajo, hay opresión política, hay cantidad de problemas sociales que tenemos, que simplemente queremos una mejor vida para nosotros y nuestros hijos. Y vimos la caravana como una alternativa porque sabemos que en México, en Estados Unidos, nos pueden abrir más las puertas y podemos tener una oportunidad de vida. Uh-huh. Aquí ya es insostenible, por eso están huyendo. Es una crisis humanitaria y tenemos que verla como tal. Así es, y aquí ellos están un poco en medio de la incertidumbre, porque están esperando que lleguen los demás para tomar una decisión, cómo se van a organizar, si van a ir a pedir este asilo en grupo, si los van a representar, porque el proceso es muy largo. Primero se tienen que anotar en una lista para estar en la lista, para que empiecen a tenerlos en cuenta. Y una vez los tengan en cuenta, tienen que esperar a veces meses, seguramente 6 meses, 4 meses, para tramitar ese pedido y en últimas determinar si los aceptan o no. Y la gran mayoría, como ha pasado en el pasado, no pues los van a aceptar. Los rechazan, no los van a aceptar. Esta ciudad dice que está preparada, de todos modos, que ellos están preparados y que están invitando a la población, Pedro, a que tengan paciencia, a que los acompañen en darles esta acogida a los centroamericanos, porque Tijuana, dicen, es una ciudad. Entonces, aquí también en el 2016 pasaron más de 12.000 haitianos. La diferencia de esa llegada es que fueron llegando en un transcurso de 2 años, no como ahora los centroamericanos, que van a llegar en un transcurso de 2 meses seguramente. Entonces hubo más tiempo de acomodarlos, de darle salida a sus solicitudes. Muchos de ellos se quedaron, 3.000 viven en Tijuana, muchos de ellos se casaron con mexicanas y muchos de ellos se han integrado a la sociedad, a otros estados, claro. Les dieron trabajo. Aquí, bueno, están todavía acomodándose las autoridades para darles lo básico, comida. En el primer día no tenían comida para todos, fueron llegando más, no tenían servicios sanitarios para todos, ya hoy van instalando, así que poco a poco se van acomodando. Pero yo me pregunto, ante las diferentes opciones que se están manejando, Pedro, ¿qué tan dispuestos están los miembros de la caravana a no ir a Estados Unidos, a quedarse en México o a buscar un tercer país que los acoja? Yo les he preguntado recurrentemente a lo largo de la trayectoria precisamente lo mismo. Muchos sí me dicen, es que yo tengo familiares en Estados Unidos, yo quiero ir a Estados Unidos. Pero muchos, yo creo que el 50% de ellos con los que he platicado me dicen, si México me da una oportunidad, yo me quedo en México. Yo no, lo que no quiero es regresar a mi país. Sí están muy dispuestos, Patricia. Yo sé que tenemos poco tiempo para esa transmisión, pero hay algo que yo quiero enfatizar bastante, porque también lo he visto y es importante decirlo. Los migrantes de la caravana vienen muy agradecidos con el pueblo mexicano y se lo expresan con frecuencia. Y la gente, por ejemplo, los traileros, los conductores de estos trailers, mis respetos para ellos, mucha gente que se ha parado sencillamente para darles el famoso aventón o jalón. Son claro. Ellos, la comunidad, y hay que reconocer lo que el pueblo mexicano ha hecho. Son muchos más los que sí los quieren, los que los reciben, los que comprenden su situación, a quienes los están rechazando
la mayor de las veces por desinformación. Y no son tampoco invasores, porque ellos nos dicen, no queremos ir a brincar el cerco de manera ilegal, queremos entrar por la puerta normal a pedir asilo. Los que hemos estado viendo por acá son gentes agitadores que quieren simplemente darle una mala imagen a una intención buena de personas que están huyendo por una crisis humanitaria de su país. Créeme que lo vi yo hoy, esta mañana, una señora dice, la casa de mi abuela que falleció está vacía, así que me llevé a un grupo de jóvenes para que vinieran a dormir, allá durmieron en colchones, abrigados, así que se ve la solidaridad, hemos visto cómo se acercan a llevarles pasta de dientes, cepillos de dientes, jabones, shampoo. Y bueno, yo creo que eso se va a contagiar, ese deseo de ayudar, de darle una mano al extranjero que busca algo mejor y que está huyendo de claro. Lo peor en su país, se va a ver a lo largo de esta ciudad. Además, hay quienes dicen que, bueno, hay que prepararse y están esperando los recursos federales y también están pensando, Pedro, mira qué bonito, los coordinadores de la caravana están pensando dar las gracias públicamente a la gente de Tijuana y pedirles perdón por cualquier inconveniente que les han causado después de que llegaron a la ciudad. Y eso me parece un gesto bellísimo de respeto al país que te acoge. Y yo le diría a aquellas personas que viven en Tijuana, por donde pasa la gente de la caravana, arrímense a platicar con ellos, no con los problemáticos que vienen causando desmanes a lo largo de la caravana, que son muy pocos. No generalicemos a todos, platiquen para que conozcan un poco su historia, porque quizás se pongan un poquito en sus zapatos y comprendan. Muchos, cuando yo platico con ellos, digo, si estuviera en sus zapatos, haría lo mismo. Me iría también. Pedro y yo vamos a estar el fin de semana trabajando, por supuesto, en los detalles. Para aquí y ahora, a las 7 de la noche, así que espero que sigan en sintonía, no solamente por nuestra señal de Univisión, sino también por estas transmisiones que hacemos a través de Facebook Live. Así que continuamos con mucha información, todas las plataformas sin duda de Univisión de esta caravana. Y gracias por ese trabajo, por llevarnos con tus historias a ese lugar donde caminan los migrantes centroamericanos rumbo aquí, a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para pedir asilo en ese país. Gracias por su sintonía. Buenas noches.